pues establecido en todo el mundo, pues con las vacunas, con las gestiones que se han hecho, pues evidentemente hay muchísima información, ¿no?, que analizar en torno a la adquisición de vacunas en todo el mundo. Pero aquí en México, pues ustedes como organización periodística tienen una, pues una investigación importante que además han hecho, entiendo, en conjunto también con Univisión Investiga. Así es, te cuento que en este reportaje que titulamos Luis Doporto multado por el caso Nadrón Marsam, detrás de vacunas CanSino, encontramos, como bien apuntas, varias cosas junto con Penilei Ramírez y Julia Frankel de Univisión Investiga. Yo te diría que son cuatro hallazgos más o menos que tienen que ver sobre todo con la formación o más bien con la empresa que aparentemente es la intermediaria entre CanSino y el gobierno mexicano para la llegada de las vacunas CanSino a México y para el envasado y la manufactura de las vacunas acá. Entonces, nuestro primer punto va en torno precisamente a Luis Doporto Alejandre, que él junto con Moen Cooperative hace años intentaron hacer o hicieron más bien un esquema offshore para realizar la compra entre las distribuidoras de medicamentos, dos de las más grandes del país después de que desaparece Casa Saba, y hicieron un esquema offshore para hacer esta compra entre Nadro y Marsam. Lo que sucedió ahí fue que gracias a una revelación por los Panama Papers que se da en 2016 por parte de Proceso y Aristegui Noticias, encuentran que Luis Doporto Alejandre y Moen Cooperative tomaron un crédito de 83 millones de dólares de Marina Matarazzo, que es ni más ni menos que la esposa de Pablo Escandón, presidente de Nadro. Y esto era para comprar Marsam. Entonces, cuando salen los Panama Papers, COFECE se da cuenta de esto, empieza a investigar y no se realiza la compra, ¿no? Empieza como a ver qué está pasando y no deja que se realice esta compra porque de haberse realizado bajo estos términos o en ese esquema offshore, pues se habría caído en un monopolio en las distribuidoras de medicamentos. Y sucede que en 2018, Luis Doporto Alejandre y Moen Cooperative se acercan con la COFECE a decirle que lleguen a un acuerdo, ¿no? Cosa que es legal y se puede hacer. Y entonces ahí la COFECE dice que sí, que ellos tienen que comprobar que ya se rompió el vínculo, o cualquier tipo de vínculo, ya sea devolver esos 83 millones de dólares a Marina Matarazzo o que Moen Cooperative desinvirtiera sus acciones en Marsam, para romper el vínculo entre ambas empresas. Esto, según lo que pudimos revisar, hasta febrero de este año, que fue que sacaron el primer reporte trimestral la COFECE, no había sucedido. Ninguna de las dos cosas, porque suponemos que no había sucedido porque no se rompió o no habían probado que ya se había roto el acuerdo o más bien la relación entre Nadro y Marsam. Bueno, ese es el antecedente de Luis Doporto Alejandre. Resulta que nosotros encontramos para este reportaje que Doporto es presidente de Latam Pharma. Latam Pharma es una empresa, además, que pues su constitución es bastante reciente, es incluso posterior al día que se firma el acuerdo entre CanSino, Latam y el gobierno mexicano. Y esta empresa fue dada de alta en Suiza, con solamente 4 empleados en una oficina chiquita y Luis Doporto aparece como el presidente de Latam Pharma. En un inicio, la empresa dijo que él no era accionista de Latam Pharma, pero después aceptaron que tanto él como León Savoie son parte del consejo y además son dueños del 100% del capital de las otras empresas que a su vez sí son dueños de Latam Pharma. Entonces, para prácticos, digamos, en términos de beneficiarios reales, en términos prácticos, Doporto es controlador final de Latam Pharma. Esto quiere decir que uno de los personajes, digamos, pues que más podemos cuestionar y que tuvo que ver en una trama de irregularidades y de ilegalidad, además, que la propia COFECE ha reconocido y ha perseguido, es quien está detrás de la llegada de las vacunas CanSino a México. Esto es importante también decir que tanto CanSino como el Latam Pharma como el gobierno mexicano informaron que esto, o sea, que el hecho de que exista Latam Pharma ahí en medio es un requisito o fue un requisito de la propia, del propio laboratorio chino. No terminamos de entender por qué. Entonces, otra cosa, otro hallazgo que nos llama la atención es precisamente lo que comentaba ya de la creación de Latam Pharma. Según el registro de Suiza, se registra o se meten sus papeles
el 10 de diciembre, perdón, de 2020 y el 22 de diciembre de 2020. Esto es 2 y 14 días después de la firma que se tiene del acuerdo de la TAM Pharma, CanSino y la Secretaría de Salud de México para la compra de esos 35 millones de dosis. Otro punto que tenemos, digamos, nuestro tercero o segundo punto, sería que la TAM Pharma en todo el acuerdo maneja que va a tener una afiliada. En el acuerdo no se menciona el nombre de la afiliada. Y después, en eventos públicos, aparece una empresa que se llama Drogmex, que es subsidiaria de una argentina que se llama Dromex. Y ahí se dice que es esta empresa, en su laboratorio de Querétaro, Drogmex, quien va a hacer el llenado y el envasado de las 35 millones de dosis de CanSino en México. Y de ahí se van a empezar a repartir para el país. Bueno, esto, pues, o sea, es normal que una empresa decida, ¿no?, que en el país se envase y se reparta la vacuna de una forma local, digamos. Ya otros laboratorios lo hacen. Sin embargo, lo que llama la atención ahí es dónde está la responsabilidad o dónde está el límite entre la TAM Pharma y Drogmex. No son accionarias una de la otra y la empresa no nos termina de explicar cuál es la relación de afiliada. El contrato dice que para ser afiliada la TAM Pharma ser propietaria del 50% de esa empresa, o al revés, la otra empresa ser propietaria del 50% de la TAM Pharma, o tener un negocio, pero un negocio constituido, no solamente un acuerdo en el que compartan acciones. Eso todavía no lo terminamos de entender. Y el tema aquí es, ¿por qué existe una empresa que aparentemente no está haciendo nada, como la TAM Pharma, ¿no? ¿Quién le paga? ¿Qué es lo que está ganando? La TAM Pharma dice que no está financiando las vacunas, pero entonces, ¿qué es efectivamente lo que está haciendo? Esto es algo que ni CanSino ni la TAM Pharma nos terminan de contestar, ¿no? Y bueno, esto quizá no sería tan raro o no sería tanto de llamar la atención si no fuera este personaje que está detrás y si no fuera una empresa nueva que además pasa por Suiza, que no tiene nada que ver con México. El siguiente punto es que en el contrato se menciona o se establece que tanto el litigio como la ley aplicable para todo el contrato va a ser la de Singapur, la ley de Singapur. Esto no tiene ningún sentido. Lo tendría si alguna de las empresas, tanto CanSino o la TAM Pharma, hubieran sido constituidas en Singapur. Pero ninguna está constituida ahí. Una es China y la otra es Suiza. También se explicaría si hubiera lo que se llama como un punto de contacto, según especialistas que consultamos para el reportaje, que esto es que la vacuna, alguna parte del proceso de la vacuna pase por Singapur. Sin embargo, también la TAM Pharma nos confirmó que esto no es así. No hay nada de la vacuna que pasa por Singapur. Bueno, esto, según expertos que consultamos, deja en desventaja al gobierno mexicano, ¿no? Porque es una ley que no es la nacional y además también explican ellos que esta podría ser una de las razones por la que la empresa mexicana afiliada de la TAM Pharma, es decir, Drogmex, no aparece en ese contrato. Porque entonces, al haber una mexicana ahí, el derecho aplicable normal, ¿no?, y racional habría sido México. Y esto, de alguna forma, no era conveniente para las condiciones que puso la propia CanSino y me imagino que también la propia LATAM Pharma. Por otro lado, es importante decir que todo este análisis se hizo a través de la consulta de varios especialistas, abogados, abogadas corporativas, especialistas en compras públicas y especialistas también en la industria farmacéutica. Y esto es por lo poco que se sabe del contrato, porque recordemos que hace unos meses el gobierno mexicano dio a conocer estos contratos, pero con mucho de lo que viene ahí está testado, está tapado. No conocemos el precio de la vacuna, por ejemplo, no conocemos las responsabilidades, no conocemos quién es responsable si pasa algo grave con la vacuna, digamos, ¿no?, o de los efectos secundarios. Hay muchas cosas que no se saben todavía. Pero todos estos puntos, digamos, a nivel corporativo, y el hecho, además, de que tanto las autoridades como las empresas nos confirman que estas cosas que llaman la atención y que podríamos pensar que algunas pues son por lo menos irregularidades, fueron condiciones que la propia CanSino impuso al gobierno mexicano. Esto nos habla de una captura del Estado clara, ¿no? En la que, Claudia, perdóname la interrupción. Aquí en este caso el gobierno de México dijo o se sabe cuál es la razón por la cual aceptó estas condiciones en Singapur o cuál sería la justificación para algo de esa naturaleza.
Sí, la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que eso era lo que, digamos, lo que la empresa pidió, lo que CanSino pidió, y que además Singapur tiene leyes muy buenas, ¿no? Tanto a nivel litigio como ley aplicable, porque además una cosa es el litigio, que puede ser a nivel internacional y que se puede decidir entre las partes, y otra cosa es la ley aplicable. O sea, si la ley aplicable fuera la mexicana, pero el litigio se decide que se hace en Singapur, es diferente. Pero en este caso la ley aplicable es la de Singapur y el litigio es en Singapur. El gobierno mexicano dijo que así les había parecido bien, o sea, que no les había parecido mal, y que, pero en realidad no dieron mucha más explicación en torno. Muchas de las respuestas que recibimos fue esto, ¿no? O sea, fue una condición y una solicitud de CanSino. Y por otro lado, el acuerdo, a su vez, entre CanSino y Latam Pharma y entre Latam Pharma y Drugmex, son asuntos privados, según lo que califica el Estado mexicano. Entonces, ahí, hasta ahí ya no podemos entrar, más allá de las solicitudes de entrevista y de los cuestionarios que mandamos y que se nos respondieron, ¿no? Pero no, por eso mismo, el acuerdo entre Latam Pharma y Drugmex, y entre CanSino y Latam Pharma, no fueron parte de estos documentos que se hicieron medianamente públicos, con partes confidenciales, cuando se liberó el contrato de CanSino y también cuando se liberaron los contratos de las demás farmacéuticas. Claudia, hay otro tema que me parece que, bueno, por lo menos brinca mucho en el caso de Luis Doporto Alejandre, es que parece vinculado al tema de Panama Papers, esta serie de papeles, bueno, que se dieron, digamos, se dieron a conocer, además a través de una investigación periodística global, ¿no? Donde salen a la luz negocios offshore de políticos, empresarios y deportistas. ¿Cuál es ese vínculo que tiene y cómo es que, pues, el gobierno mexicano tiene un negocio con una persona vinculada en estas condiciones? Sí, pues precisamente esa es la pregunta, yo creo que más, en la que más nos quisimos enfocar desde Poder, ¿no? Y que también Univisión Investiga la tomó, por supuesto, ¿no? Y la reporta en su propio reportaje también. El caso de Doporto es precisamente como contaba, ¿no? Toma estos 83 millones de dólares de Marina Matarazzo como crédito, que es la esposa de Pablo Escandón, y con eso pretendían comprar Marsam. Pero, o sea, esto habría generado un monopolio, porque además esto sucede después de que desaparece Casa Saba, que eran estas tres grandes distribuidoras de medicamentos, ¿no? Casa Saba, Nadro y Marsam. Desaparece Casa Saba y entonces el mercado lo entran a tomar Nadro y Marsam, y luego parece que quieren hacer como una compra, una compraventa una de la otra, ¿no? Pero se hace todo este esquema offshore, en el que este dinero en realidad pues no venía de intereses independientes, venía de la propia competidora de Marsam y con Doporto y con Moen Cooperative ahí en medio. Entonces, cuando sale en Panama Papers, gracias a como comentaba, proceso con Matthew Turlier y Aristegui Noticias con Sebastián Barragán, dan a conocer este caso y entonces eso levanta las alertas en México, lo empiezan a investigar la COFECE por prácticas anticompetitivas, evidentemente, y llegan a la conclusión de que es así, prohíben la operación y entonces en 2018, ya con el cambio de gobierno, Doporto y Moen Cooperative llegan con la COFECE a intentar negociar, ¿no? Y te digo, aceptan esa negociación, les indican que deben de romper con ese lazo, ¿no? Y algo que llama la atención es que cuando le hicimos la pregunta precisamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Relaciones Exteriores de por qué, y tanto a Latam Pharma también, de decir, Doporto estuvo involucrado en este caso, o sea, no es algo que les llamó la atención o por qué están haciendo negocios con él, la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que ese era un caso totalmente diferente y aparte a la compra, a la llegada de las vacunas de CanSino y el papel de Latam en esa operación, y pues que no tenían como nada que ver con Doporto, ¿no? Pero Doporto es dueño de Latam. Y la respuesta que también llamó la atención fue que la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud, perdón, dijo que ellos habían revisado en el portal de la Secretaría de la Función Pública, en el directorio de proveedores, digamos, castigados, ¿no? O inhabilitados por la función pública, y pues que no aparecía Latam Pharma. Claro que no iba a aparecer Latam Pharma si se creó 2 días después de que se firmó el acuerdo. No tenía nunca negocios con el gobierno, ¿no? Tampoco está Doporto, porque Doporto mismo no era un proveedor, no era calificado como un proveedor. Entonces, bueno, es un poco, pues, ridícula la respuesta, la verdad, que dan. Y claro que se mantienen en el aire
¿Cómo es que están haciendo esta operación? ¿Cómo es que no les importa negociar o que detrás de la empresa con la que están firmando un acuerdo, aunque de Oporto no firme el negocio, no firme el acuerdo de facto y lo haga alguien más, un representante de la empresa, pues claro que es él quien es el beneficiario real de Latam Pharma, ¿no? Y entonces, lo que sea que Latam Pharma esté ganando por parte de CanSino o por parte, no, sabemos que el gobierno no le paga directamente a Latam Pharma, pero si es, digamos, un cliente de CanSino, ¿no? O CanSino es el cliente de Latam Pharma, pues hay dinero que viene del gobierno mexicano a CanSino y que está terminando en las cuentas de Latam Pharma, ¿no? Eso es algo que todavía está, digamos, por comprobarse, pero claro que queda la pregunta de por qué a nadie le saltaron las alarmas de esto, ¿no? Otra cosa interesante, por ejemplo, es que en el contrato con CanSino, a diferencia del que tenemos de AstraZeneca y de Pfizer, que también están testados y también tienen sus cosas para criticar, en ellos dos sí se establece que tanto Pfizer como AstraZeneca, por ejemplo, están legalmente constituidas en su país de origen con el folio tal, ¿no? O sea, como esta leyenda básica y típica que todos hemos visto en contratos públicos y no públicos entre empresas, en el contrato con CanSino nos establece esto. O sea, se establece para CanSino que está de alta en su país de origen y tal. No se le pone el registro público, pero por lo menos se dice que sí está dada de alta o que está legalmente constituida en su país. Para Latam Pharma no existe esta leyenda. Ni siquiera existe tampoco el número de registro en su país de origen. Son cosas que, según expertos, Pablo Díez nos decía como, o sea, son cosas que saltan, ¿no? Que al abogado más novato saltan y que no debieron de haber sido permitidas. Claro, Claudia, pues te agradezco mucho la atención a esta entrevista. Vamos a darle seguimiento sobre todo a las reacciones, a ver las respuestas de las autoridades ante pues muchas preguntas que son válidas completamente independientemente aquí de las posturas políticas e ideológicas. Pues es un tema en el que están involucrados los recursos públicos y que son pues informaciones o son datos que pues remiten a muchas preguntas, a muchas dudas y que son válidas desde, pues, desde cualquier ámbito, desde el periodístico, desde el ciudadano, así que pues Claudia, te agradezco mucho y pues vamos a seguir en contacto para ver las reacciones a esta investigación que hoy presentan en Poder y en Univisión. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Adriana, y solamente recordar que pueden revisar nuestro reportaje en poderlatam.org y en nuestras redes, @poderlatam en Twitter y también, bueno, en Univisión Investiga la nota también de nuestra compañera Penélope Ramírez. Perfecto, pues muchas gracias, un abrazo, Claudia, que estés muy bien. Gracias, Adriana.